Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Erika Frique Lupone. Soy masajista ayurvédica, técnica que estudié hace 7 años en Colombo, Sri Lanka, una hermosa isla que queda en el Océano Índico al sur de la India. Una vez que regresé a Nicaragua, decidí fundar un centro de terapia holística donde ofrecemos masajes ayurvédicos, yoga, meditación, alimentación consciente, manejo del estrés, entre otros temas. Todo este proceso no fue planificado de entrada, sino que llevó una lógica. Esa lógica tenía que ver sobre todo la misma demanda de la gente que nos visitaba, y así fue como hemos venido ampliando los servicios. Hoy, en el marco del Día Internacional del Yoga, vengo a compartirle los conocimientos que he venido adquiriendo en todos estos años. Mucho autodidacta y otra parte lo que estudié con mi profesor allá en Colombo. La Ayurveda es una ciencia médica milenaria, como el yoga, que fue transmitida de maestro a discípulo de manera verbal. Eso hace miles de años, y que hasta hace unos siglos atrás ha sido recopilada y registrada para conocimiento de la humanidad. Ese es el gran aporte de la Ayurveda, que todo ello pudo ser recogido, sistematizado, y ahora ya es del conocimiento tanto de Oriente, de donde se origina, como de Occidente. La Ayurveda y el yoga son ciencias hermanas, ya que se complementan mutuamente. La Ayurveda, la ciencia de la Ayurveda, atiende los aspectos físicos del ser humano, y el yoga los aspectos espirituales. Lo bonito es que la Ayurveda concibe al ser humano como parte de la naturaleza, y por lo tanto la constitución o humor, como se le conoce, que tiene el ser humano, lo forman los elementos de esta naturaleza. ¿Cuáles son estos elementos? Está el éter y el aire, que conforma la ducha vata, que está presente en nuestro cuerpo. Están los elementos agua y fuego, que conforman la ducha pita, que igualmente está en nuestro cuerpo. Y está la ducha kapha, que está compuesta por los elementos tierra y agua. Estas dochas que están presentes en el cuerpo humano se conocen como tridochas, porque gobiernan las funciones biológicas, psicológicas del ser humano. Casi todos los seres humanos poseemos las tridochas, y en ellas cada una va teniendo una determinada presencia o dominación de acuerdo a las características, que es otro tema que no podremos abordar hoy. Pero sí, digamos, damos de manera general que así es como la Ayurveda concibe al ser humano, como un cuerpo que está conformado por los elementos de la naturaleza, y que esos elementos de la naturaleza están agrupados en pares, y a esas agrupaciones se le llaman doshas, y son tres doshas: vata, pita y kapha. Y todo esto tiene que ver porque al ser nosotros parte de la naturaleza, también nos guiamos por los ciclos de la luna, por los ciclos de las mareas. También nos guiamos por la interrelación que hay entre la tierra y todos los movimientos que conocemos, día y noche, estaciones del año, épocas del año, que inciden en nuestro hábitat, que inciden en nuestra forma de comportamiento, y que inciden inclusive hasta en la alimentación. Si nosotros no estamos claros de esa relación y de esa unicidad con los elementos de la naturaleza, va a ser muy difícil que podamos tomar de la naturaleza aquello que realmente nos ayuda y nos nutre, que es su energía. Y esa energía, como está dada por los elementos, la vierte el sol,
es inagotable, siempre está permanente y es nuestra responsabilidad dar un buen uso de ella, conservarla y sobre todo poderla compartir con los demás. De manera general y sin especificar los beneficios particulares o las características particulares de cada docha, vengo a compartirles pautas, tips, estilos de vida o rutinas ayurvédicas para la salud física y mental. Sin entrar en mayor detalle, son cosas muy genéricas, pero que benefician de manera igual para cualquier tipo de constitución dóxica. Tenemos, por ejemplo, que en Ayurveda, como pienso que casi en todo, las rutinas son importantes porque es parte de la disciplina. Entonces, si nosotros tomamos disciplina en determinadas actividades, pues llegamos a ser buenos practicantes. Quien practica música todos los días llega a ser un gran músico. Quien practica algún deporte llega a ser algún buen deportista. Igualmente, si nosotros practicamos buenos estilos de vida, llegamos a ser seres humanos con una buena calidad de vida. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos presentando, invitándoles tips que si los tenemos a bien a aplicar a nuestras vidas, nos van a ayudar a gozar de una buena calidad y estilo de vida. ¿Cuáles son estos? Son cosas sencillas. Una de ellas es nuestros horarios de levantarnos por la mañana. Se dice que en Ayurveda siempre es bueno levantarse con el sol. Y eso obviamente oscila dependiendo de qué parte del mundo estamos, entre las 4:30 de la mañana a las 6:00 de la mañana. Esas horas son importantes de levantarnos porque estamos recibiendo la radiación solar de las primeras horas de la mañana, nos estamos energizando. De hecho, hay práctica yógica en donde nos ponemos frente al sol a respirar su energía, a visualizarlo y de esa manera podernos conectar con ese elemento. Otro aspecto es que si no tenemos esa rutina de levantarnos a esa hora, no significa que está mal. Y yo en esto quiero ser muy, muy objetiva, porque cada uno de nosotros somos diferentes, cada docha también nos va dando pautas diferentes. ¿Y qué significa? Habrán personas que su hora de levantarse será a las 7, 7:30. Ya después de las 8 ya no es muy recomendable, pero personas que se levanten inclusive a las 7 de la mañana están dentro de sus horarios normales siempre y cuando tengan una dinámica. No es aquello que me levanto a las 7 porque amanecí deprimido y como no tengo nada que hacer, pues me quedo en la cama. No, sino que son pautas de personas que esa es su hora de levantarse y de ahí en adelante comienzan a tener sus propias actividades. Otro aspecto importante es que al levantarnos tomemos un vaso con agua. Hay muchas recomendaciones de tener un vaso de cobre, poner una monedita de cobre dentro del vaso con agua, pero si no lo tenemos, simplemente un buen vaso con agua, lo llevamos en la noche, lo dejamos en nuestra mesita de noche y a la mañana siguiente tomarlo. Inmediatamente que nos levantamos, lo que hacemos es ingerir ese vaso con agua. Porque eso nos va a ayudar a poner en funcionamiento nuestro cuerpo, nos va a hidratar internamente y externamente. Y además de eso, va a ayudarnos e internamente nos va a ayudar a hidratarnos, así como externamente. Entonces, el tomar un vaso de agua al momento de despertarnos es una de las pautas más recomendadas que yo les podría dar. Ustedes van a notar la diferencia porque inclusive el sistema digestivo comienza a trabajar y podemos evacuar con mucha más facilidad los residuos que nos quedan en los intestinos. Seguidamente hacemos una limpieza de rostro, de boca y de vientre después que tomamos el agua. Si podemos hacer la evacuación de los intestinos, perfecto también. Cuando ya hemos completado esa parte de la rutina, la siguiente es venir y practicar respiración rítmica. La respiración rítmica es la antesala de la meditación. Ya Valesca les va a platicar más en detalle este aspecto. Pero la respiración rítmica
es la que nos ayuda a tener esa conexión con aquello con lo que, de lo que creemos. Llámese Dios, llámese energía, llámese universo, como nosotros le querramos llamar. Esa respiración rítmica, además de tener una función divina, una función de conexión interna, también nos ayuda a irrigar en nuestro sistema sanguíneo mayor oxígeno, porque estamos respirando de manera rítmica, vamos llevando un ritmo en la respiración y eso hace que el corazón bombee con mayor precisión. En ese proceso podemos entrar posteriormente a una meditación, a una visualización, podemos orar, podemos hacer mantras, decretos, todo lo de acuerdo a nuestra propia práctica de vida espiritual. Es importante, es decir, si de pronto lo que nos hace bien es estar orando, oramos. Si queremos estar rezando, rezamos. Pero es estarnos dando ese momento de conexión divina, de conexión espiritual con aquello que nos energiza y con lo que nos da fuerza. Solo hacer eso, ya el día es diferente para el resto de los seres humanos. Prueben, no me crean. Posteriormente a ello, o en el proceso, también pueden hacer práctica de yoga o cualquier tipo de ejercicio de estiramiento. ¿Qué es lo importante de esta práctica de yoga? Usen ustedes su propia lógica, su propia intuición. No necesariamente tienen que hacer un circuito de yoga de la A a la Z, sino aquellas asanas que les hagan bien a su espíritu, les haga bien a su cuerpo. Pueden ser 4, pueden ser 5, pero lo importante es que lo que vayan a practicar lo practiquen con conciencia y les satisfaga. Eso es lo más importante al momento de este tipo de práctica. Una vez que ya hayamos hecho eso, pasamos a la ducha, nos bañamos. Siempre se recomienda, siempre, ducharnos con agua de tibia a fría. Preferiblemente un poco más fría, y si no estamos acostumbrados a ellos por razones de clima, pues entonces tratemos de bañarnos con una ducha tibia de costumbre, pero finalizar con una ducha fría. Inmediatamente, obviamente, tenemos que secarnos y entrar en calor con la misma toalla que frota nuestro cuerpo para evitar cualquier tipo de manifestaciones de salud. Y eso nos ayuda a energizar y a activar el sistema metabólico del cuerpo. Siempre las duchas frías son muy recomendables, ayudan a activar el metabolismo del cuerpo. Seguidamente venimos y tomamos un desayuno saludable. ¿Qué significa tomar un desayuno saludable? El tomar un desayuno saludable significa primero que estemos sentados en armonía, que los alimentos sean lo fundamentalmente naturales, que no sean procesados o preempaquetados, sino buscar las cosas más naturales que pueda ofrecernos hoy en día el mercado. Pueden ser frutas, pueden ser cereales, para los que son lacto ovo vegetariano. Pueden ser huevos, pueden ser leche, yogur, pero lo importante es que sea lo más natural posible, que su fuente sea lo más natural posible. Seguidamente, después de tomar el desayuno, venimos y nuevamente, obviamente, nos aseamos y nos preparamos, ya sea para trabajar en casa, para los que se quedan en casa trabajando, para las que nos quedamos en casa trabajando, o para los que salen. En ese interín siempre se recomienda hacer un poco de caminata, salir a caminar, dar una vuelta si se puede, si no se puede por las condiciones en que vivimos pues no se hace, pero si se puede dar una caminadita se realiza, porque todavía sigue el sol dándonos esos hermosos rayos de energía y nos está alimentando energéticamente y vitamínicamente,
No hay por dónde perdernos con el sol, es lo mejor. Y si hay problemas de piel, que pueden haber manchas, esto y lo demás, pues se hace en horas más tempranas o se cubre la cabeza o el área de la piel que uno quiere proteger, pero lo importante es salir a tomar los rayos del sol. Luego, se pueden presentar opciones, eso ya tiene que ver con las características de cada uno de los seres humanos. Hay personas que acostumbran a hacer 5 comidas, otras personas que acostumbran a hacer 3 comidas. Eso va de acuerdo al metabolismo de cada uno de los seres humanos. Lo importante es sí tener claro que si yo voy a tener 5 comidas, no es que si desayuné saludable en la mañana, pues en mi hora de interín me voy a estar lanzando, qué sé yo, cualquier jugo químico o cualquier tipo de comida enlatada. No, se trata de seguir la misma línea, el mismo rumbo de alimentación saludable y consciente. En el almuerzo, igual que en el desayuno, igual que en la cena, tratemos de entrar en espacios de silencio. El silencio es un buen acompañante, es un buen consejero, además. No estamos acostumbrados a estar en silencio, mucho menos cuando estamos comiendo. Prueben, en los talleres que yo hago y practicamos esa dinámica, las personas se sienten hasta muy inquietas porque se sienten desconectadas al no hablar, al tener a otra persona al lado. Pero al no tener esa conexión con la persona, lo que también estamos produciendo es una desconexión con los alimentos. Y las comidas son justamente para conectarnos con el alimento. Y eso debemos de tenerlo claro. A la hora que uno está comiendo, está conectado con ese alimento, está dando gracias por tener ese alimento en la mesa, a quienes lo produjeron, a quienes lo transportaron, a quienes lo comercializaron, a quienes lo prepararon. Y esa conexión es necesaria, debe ser intrínseca, porque estamos tomando conciencia, primero, del suministro. Segundo, agradeciendo por ese suministro. Y tercero, pidiendo por aquellos que no lo tienen y que lo necesitan. Eso es fundamental, porque debemos de dar gracias al universo, a Dios, en quien creamos, por tener ese plato en la mesa, porque no todo el mundo lo tiene. Y nosotros somos de los pocos que sí lo tenemos. Igualmente, en el silencio, logramos tener una conexión divina, porque al estar agradeciendo, estamos uniendo nuestras energías con las energías divinas. Y ahí yo les insto a que siempre estemos buscando esa conexión en los momentos que tengamos, que estemos conscientes de ello. ¿Qué pasa si nosotros estamos distraídos y comiendo? Pues obviamente, primero, ya lo sabemos, al comer y hablar entra aire, eso nos produce gases. El bolo alimenticio que tenemos que estar haciendo no se hace de manera consistente y por lo tanto parte de la comida está semidigerida y eso trae otro tipo de trastornos porque la comida no puede ser absorbida en su totalidad y eso obviamente al no ser completamente absorbida no nos puede nutrir y lo que buscamos del alimento es la nutrición, no es solamente el deseo del sabor, de lo agradable del sabor, sino vamos más allá. El tema de la nutrición, que realmente esté teniendo esa función. Aspecto importante a la hora del comer también es que mastiquemos tanto en un lado como en el otro lado de la boca. No nos quedemos siempre en un lado de la comida, que es muy habitual, porque lo que hacemos son desgastes de los dientes y luego la mandíbula sufre. Tenemos que aprender a estar moviendo el bolo alimenticio en ambos áreas de la boca. Esto nos ayuda a que cuando pase el bolo por el sistema digestivo esté lo suficientemente procesado para que sea absorbido en su totalidad.
Ahora, otro aspecto importantísimo es que las horas de las comidas y de los desayunos y la cena deben ser estables. No es que hoy como a las 12 y mañana como a la 1. A veces somos muy propensos a eso y nos puede traer problemas en el sistema digestivo. Tratemos de ir dando pautas de las horas de las comidas. Normalmente en la cena tendemos a estar comiendo después de las 7, 8 de la noche. Traten de tener un parámetro de alimentación entre las 5 a las 6 y media de la tarde. Es la mejor hora para comer. Se está dando el ocaso, el sol ya se está yendo. Y además de eso, tenemos el suficiente tiempo para que se digiera la comida y podernos ir a la cama a una hora recomendable. En Ayurveda, la hora recomendable es antes de las 10 de la noche. Algunos lo pueden hacer, otros no lo pueden hacer, pero se vuelve como un círculo vicioso. Si como tarde, no hago la digestión, me voy a la cama, no puedo dormir, me da insomnio o desórdenes del sueño. Tengo desórdenes de sueño, no puedo dormir, al día siguiente amanezco con los mismos problemas y la rutina se mantiene. La idea es romper ese tipo de rutina, sobre todo cuando se nos presentan situaciones como el insomnio. El insomnio tiene muchas causas, pero sí podemos hablar de algo genérico. El insomnio podemos nosotros tratarlo y cuidarlo a través de hábitos de horario de ir a la cama, hábitos de té, de hierbas que nos pueden ayudar, en este caso la manzanilla, que la estoy hablando o recomendando de manera general, pero que pueden ser otras hierbas de acuerdo a las zonas que ustedes viven. Solamente es una recomendación general y antes que todo ustedes siempre tienen que consultar a su médico. Yo aquí solamente estoy dando pautas muy, muy generales. Y la manzanilla es una de las hierbas, de los tés de hierba, que ayudan mucho a relajar el sistema nervioso. Y eso, al tenerlo relajado, nos permite ir a la cama y poder tomar un mejor sueño, poder dormir profundamente. Otro aspecto para poder dormir es evitar, no solamente para dormir, sino para poder vivir en este contexto, es evitar las noticias. Tenemos noticias a través de la televisión, de las redes sociales, del vecino, de mi compañero de trabajo, de todos los lugares. Aprendamos a dosificar las noticias. Yo les invito a que hagan un ejercicio. Vean las noticias de hoy. Pasen 2 días, 3 días sin ver noticias. Y yo les aseguro que de hoy a 3 días después sigue siendo la misma noticia. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? ¿Qué hace nuestra mente al estar recibiendo la misma información hora tras hora, día tras día? Pues nos terminamos enfermando, porque no sabemos otra cosa que hacer más que estar recibiendo toxinas, basuras mentales que están incidiendo en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Simplemente es un asunto de dosificarla, de saber elegir además la fuente de información, porque ya conocemos que hay mucha noticia falsa, y lo más importante es que podamos identificar aquello que me ayude a cuidarme, a prevenir, a proteger a mi familia. Es importante estar con conocimiento aquellas informaciones que siempre es más de lo mismo y que no nos ayuda ni a crecer, ni a estar estables emocionalmente, ni nos ayuda a mejorar cualquier condición externa de nuestra vida. Al contrario, nos puede producir estrés, nos puede producir depresión, nos puede producir ansiedad. Entonces, una de las pautas importantes es mantener alejado el teléfono, las noticias, y seleccionar aquella en la que yo sí voy a poner toda mi atención con el objetivo de saberme cuidar mejor. Es lo más importante. En ese proceso de la búsqueda del sueño, muchas veces nosotros somos tan especiales los seres humanos que no nos damos cuenta del tiempo que invertimos en estar recibiendo tanta toxicidad de noticias.
Y de pronto queremos que con un tecito de manzanilla o un día que me fui a acostar antes de las 10 de la noche, todo esté resuelto. Pero no ponemos en balance el horas hombres que le damos a estar metiéndonos basurita y horas hombres que le damos, u horas mujeres que le damos, al estar tratando de limpiarnos. Y pensamos que en una sola noche poder barrer todo lo que hemos venido construyendo por semanas y por meses. Esto es una exhortación a que si vamos a hacer cambios, si queremos hacer cambios en nuestras vidas, estemos conscientes que va a llevar un tiempo, dado el tiempo previo que nosotros venimos alimentándolo con externalidades nocivas y que nos han afectado nuestro sistema nervioso o cualquier parte de nuestro cuerpo. Eso es importante que lo tengamos claro, porque de pronto nos sentimos agotados, derrotados, porque, lo probé, lo hice, pero no funcionó. Claro, imagínense 80% de energía de todo tipo, a 1% de querer hacer un cambio profundo y saludable. No hay manera, es matemática pura. Entonces, aprendamos a cómo darle un balance a eso para que de igual manera como nos hemos metido basura mentalmente, de igual manera podamos meternos, absorber aquello que nos ayuda a elevarnos y a ser mejores seres humanos. Esto de manera global, cada uno de nosotros somos muy particulares. Y en esa particularidad, pues yo los invito a que investiguen por su propia cuenta, que consulten antes de tomar cualquier tipo de práctica, por esa misma diversidad y particularidad que cada uno de nosotros tenemos. También quiero invitarlos, en la medida de lo posible, a que se puedan realizar masajes, automasajes, en aquellas áreas donde se concentra mayor atención. ¿Cuáles son? El área cervical, por ejemplo. Los hombros, hay mucha tensión, el área de las mandíbulas, nosotros no nos damos cuenta, pero a veces vamos a la cama y dormimos con una tensión en la mandíbula, en los dientes, que al despertar amanecemos cansados y con unos dolores increíbles, pero se debe a esa misma tensión que se refleja en la parte cervical y en los hombros. Por lo tanto, lo que yo aquí les invito es que aprendamos a hacer los automasajes. Puede ser con aceite base de sésamo, puede ser ajonjolí, que también se le conoce, puede ser con aceite de coco, puede ser con aceite de girasol para masaje, para estarnos haciendo esos automasajes y poder relajarnos mejor. Esos automasajes pueden ser en la noche cuando ya vayamos a cama o bien por las mañanas, dependiendo de las actividades que tengamos a bien realizar. Eso va a darnos una diferencia en cómo nos vamos a sentir al día siguiente. También hay una técnica ayurvédica que se llama oil pulling, que es poner un poco en una cuchara un poco de aceite, en este caso aceite de sésamo o aceite de coco orgánico, y comenzamos a estar enjuagándonos y con la lengua, con función de escoba, comenzar a limpiarnos todo el sarro que pueda estar guardado en los dientes y en las muelas. Comenzamos con el aceite, cada uno de las piezas dentales con la lengua, tanto por interno como, perdón, externo como a lo interno. Y vamos pieza por pieza. Va a llegar un momento que ese aceite que era denso cuando lo llevamos a la boca se va a volver, se va a licuar completamente. Significa que ya los gérmenes, las bacterias ya han sido removidas y eso que queda en la boca lo tenemos que escupir, enjuagarnos y volver a escupir para que nos quede la boca completamente limpia. Es una práctica sencilla. Hay muchos YouTube en donde ustedes pueden encontrar un acompañamiento para ello, pero yo lo recomiendo básicamente porque nos ayuda a mover la mandíbula, nos ayuda a limpiar las piezas dentales y es un buen automasaje que hacemos a nivel del rostro. Otro aspecto importante que nos pide o que la Ayurveda siempre recomienda es que antes de y después de comer,
siempre nos lavemos las manos, siempre ha sido así y ahora se presenta una mayor importancia de mantener el cuidado de lavado de las manos. Siempre, aunque asumamos que estamos limpios, antes de ir a la mesa siempre debemos de lavarnos las manos y después que comamos. Igualmente con los dientes, tenemos que cepillarnos los dientes después de cada una de las comidas y en la medida de nuestras posibilidades y condiciones realizar caminatas cortas después de las comidas. Cortas, 5 metros, 3 metros, algo que nos ayude simplemente a que el sistema digestivo trabaje con mayor normalidad y ya después volvemos a nuestras actividades o si queremos descansar. Básicamente estas son las recomendaciones que tenemos para las rutinas ayurvédicas en la actual coyuntura. También quiero hacer énfasis en dos aspectos importantes. Uno es que actualmente se concentran muchos sentimientos, muchas preocupaciones, que la misma palabra preocupaciones son aspectos que estamos asumiendo que van a pasar, pero muchas veces no pasan, el 90%. Pero sin embargo, en esa curvita nos desgastamos, nos desenergizamos por estar pensando en cosas que nos pueden suceder. Yo aquí lo que les invito es a tener más atención plena de lo que estamos haciendo. Les invito que, como una práctica, en las noches anoten cuál es el último pensamiento, cuál es el último sentimiento que a ustedes les alberga antes de dormir. Igualmente en la mañana, ¿cuál es el primer pensamiento? Si mi primer pensamiento es el trabajo, ¿en qué me voy a ir? ¿Tengo dinero para el transporte? O de pronto, gracias Padre por tener salud, por tener este hogar, por mi familia. Entonces observemos qué tipo de pensamientos son los primeros que nos vienen y los últimos que se nos van. Porque eso es lo que nos va a decir cómo va a estar definido nuestro día. Y cómo va a estar definida nuestra noche, porque obviamente la mente sigue trabajando. Entonces con este ejercicio lo que yo les quiero invitar es que primero tomen conciencia en dónde están poniendo su atención. Y luego de eso, ustedes mismos, de acuerdo a sus propias creencias, de acuerdo a su propio sentido de intuición, puedan ir decidiendo cómo, en dónde poner su atención. Quiero estar siempre pensando cosas destructivas, cosas inarmoniosas que no me llevan a ningún lado, o las quiero ir sustituyendo por aquellas que me llenan espiritualmente, que me energizan, que me proporcionan amor y seguridad. Es una opción personal. Yo solamente la vengo a presentar acá para que ustedes puedan ejercitarlo, saber por dónde andan esos pensamientos. Es increíble. Sabemos que la mente, dicen la famosa mente, es la loca de la casa, pero no sabemos qué tan loca es. Entonces tratemos de anotar todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, sobre todo los últimos en la noche y los primeros en la mañana. Y cuando estemos claros del panorama y nos demos cuenta que nos acostamos pensando en esto y nos estamos levantando prácticamente pensando en lo mismo y que eso no nos va a llevar a ningún lugar, entonces comencemos a hacer esos cambios que son personales y únicos. Yo voy a decidir en dónde quiero poner mi atención. Quiero ponerla en Dios. ¿Quiero ponerlo en aquello que me permita crecer o quiero ponerlo en aquello que me produce tristeza, amargura, desencanto, estrés? Cualquier tipo de esas manifestaciones que más bien al alterar nuestro sistema nervioso estamos expuestos a que se altere nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, es una invitación a tomar en cuenta. Otra invitación importante y en la medida de lo posible, si ustedes tienen las condiciones, tratemos de estar más en contacto con la naturaleza. No significa que vamos a andar ahora, qué sé yo, descalzos por la grama o por la tierra, no. Pero de pronto, si tenemos una plantita, comencemos a identificarnos más con ella, a platicar con ella, a cuidarla más en la macetera o si la tenemos en la tierra. Si tenemos un árbol, abracémoslo, platiquemos con ello, observémoslo, qué hace,
Las veces que un árbol nos dice hola al mover las hojas de sus ramas es increíble. Y nosotros le respondemos alguna vez a ese árbol cuando nos está diciendo tantas veces hola con el movimiento de sus hojas en las ramas. Todos esos aspectos comencemos a retomarlos. Comencemos por aspectos sencillos de nuestras vidas. Aquellas cosas pequeñas que podemos ir haciendo ese giro, ese cambio para mejor nuestro. Y en ese contexto también quiero pedirles lo siguiente. Muchos de nosotros estamos en casa, muchos de nosotros también salimos a trabajar fuera, pero se está presentando que muchas de las impotencias o de las frustraciones las estamos vertiendo hacia los débiles del hogar. ¿Quiénes son? Los niños pequeños, los hijos menores, personas con capacidades especiales o personas que simplemente dependen económicamente de uno. En este sentido, yo les invito que en este proceso de estilos de vida tratemos de tomar conciencia que lo que nosotros estamos sintiendo, pensando, no es producto de nuestra familia que nos espera en casa, es producto de nuestras propias construcciones mentales, que a su vez estamos transmitiéndosela a nuestra familia, pero con un valor agregado, que es la agresividad en muchos de los casos. Entonces yo les exhorto, les invito a poner en práctica la respiración rítmica, el contacto con la naturaleza, a ver los pequeños detalles, la sonrisa del hijo cuando te ve llegar, si todavía la tiene o si está temeroso de cómo vas a llegar el día de hoy. Los bebés, miremos todos esos detalles que nos dan tanta luz y agradezcamos a la vida por todo eso. Yo les pido y les exhorto a ello. También quiero abordar otro tema que es mucho más delicado, pero quiero hacerlo en este espacio y ojalá que quienes escuchen puedan salir fortalecidos. Y es que en estos contextos se está dando también el abuso sexual a niños, a niñas, por parte de padres, padrastros, abuelos, tíos, madres, madrastras, etc. Otros tipos de abusos también. Entonces yo les pido a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las esposas, que sepan que no están solos. Primero que Dios está en cada uno de ustedes, que hay centros que están dirigidos a apoyarlos, todo es que puedan encontrar las personas idóneas, inclusive que seguramente tengan algún tipo de familia, que si ustedes se abren y comparten esa experiencia, seguramente les van a ayudar. Y por otro lado, aquellas personas que están abusando, traten de cómo dejar de pasarle a los demás sus propias experiencias de vida. Traten de hacer un alto y darse cuenta que qué es lo que quieren hacer. ¿Quieren reproducir a otra persona con las mismas características que tengo yo? ¿O quieren construir a personas con felicidad, con un nuevo aporte a la vida? Yo les invito a eso. Por favor, tomémoslo con toda la profundidad y seriedad del caso. Trabajemos para ser mejores seres humanos, pero no buenos seres humanos de la puerta de la casa hacia afuera, sino de la puerta de la casa hacia adentro, que es ahí, desde ahí que se construye y se forma. Muchas gracias. Que este día sea un día muy especial para todos y todas y que continuemos adelante tomando la oportunidad que nos presenta esta nueva coyuntura para poder ser mejores seres humanos. Y ayudar con humildad, ayudar con todo el amor que nos permite el universo, a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Pasen muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días.